porque no hay una metodología. La misma campaña de la señora Gálvez no tuvo en ningún momento ninguna metodología. Ella, como política, se nota que no tiene ninguna metodología. Tuvo tres fases de su campaña. La primera fue totalmente ser como era ella, pues, ¿no? Hasta que regresa de España, ¿no? Hasta que habla, yo creo que con Calderón, ¿no? Y ve que no le funcionó lo de los brinquitos, lo de los saltitos, lo del jijiji, jajaja, que hizo hasta Estados Unidos, y llega a México y empieza otra vez empieza a decir que la seguridad y la seguridad y la seguridad y el país está hecho un caos en seguridad, y luego a reivindicar las pensiones, a reivindicar lo bueno que hizo el gobierno, pero siempre tirando mierda, ¿no? Y eso no es la manera de hacer política, eso no es una personalidad, ¿no? Porque aunque hace dos días salió en un brincolín brincando ya con todos los desprestigios por las incongruencias y por los cambios bruscos y los cambios incongruentes que tuvo, y sobre todo todos los quemones, uno tras otro, tras otro, tras otro. Hay un video muy bonito, muy bueno, que sacaron de los 100 momentos críticos de Xochitl Gálvez, ¿no? Que es muy bueno, porque son imagínense, todo eso pasó y lo vimos con nuestros propios ojos, ¿no? Lo vimos y pasó. No son fake news. O sea, el hecho que haya pegado un chicle, pues no son fake news. El hecho que le ha dado el chicle mascado en la boca a su asistente, no son fake news, ¿no? El hecho que haya dicho que Alito, que no trabajaría con periodistas malos, como con malos periodistas como Alito, bueno, eso no son fake news, lo dijo y ahí está, ¿no? En cambio, cuando se presenta en un debate presidencial diciendo que Morena es un narcopartido porque Mario Delgado tiene juicios pendientes en Estados Unidos, porque hay dos Marios Delgados homónimos del presidente de Morena, del partido, que se llaman igual, que tienen procesos, uno por guachicol, en efecto, y otro por narcotráfico, ¿no? Por vender fentanilo en las calles de Nueva York, me parece, o no me acuerdo en qué ciudad. Tú te puedes imaginar lo que eso pudo haber, por lo menos, trastocado un poco la sensibilidad del electorado cuando dijo eso, pero peor cuando los medios de comunicación no difunden lo que Mario Delgado aclaró, las cuestiones de aclaratorias de que él, Mario Delgado, no es quien hizo eso, sino los procesos son de otros Marios Delgados en Estados Unidos, es verdaderamente aberrante. O sea, eso es verdaderamente impresionante, porque nadie se enteró, muy poca gente se enteró. Es lo que te digo de cómo es que estas mentiras dañan muchísimo, son muy dañinas y provocan incluso violencia. ¿Cuánta gente durante el debate, gente que simpatiza con Xochitl Gálvez y que se va con estas noticias falsas que ven en las, en los grupos de WhatsApp y etcétera, se quedó ya con la idea de que el dirigente de Morena tiene una orden de investigación y etcétera acá en los Estados Unidos? ¿Cuánta de esa gente no escuchó en los medios, en los poquitos medios que lo llevaron, que se trataba de un homónimo? No sé. Se cumple esto que plantea el presidente López Obrador, Horacio. La calumnia no mancha, pero tizna, ¿no? O sea, ya lo tiznaron terriblemente ahí